Volar en medio de las nubes es algo que todo piloto de dron en algún momento quiere hacer, y especialmente cuando las nubes se acercan a ti, están a baja altura. Pero la realidad es que si bien yo te estoy mostrando unos videos bacanos, fotografías bacanas, y el 96% pidió que hiciéramos un video sobre esta experiencia, pues es real que si no tienes claros algunos conceptos de meteorología o el clima, el dron simplemente te va a hacer comportamientos extraños, te va a aterrizar en la conchinchina, por decirlo así, acorde la distancia donde lo tengas, si no tienes eso claro. Entonces, no solamente quería hacer un video donde te muestro las imágenes bonitas, sino que te voy a dar un par de recomendaciones que ayuden a garantizar la seguridad de vuelo y conozcas tu dron para saber si lo puedes hacer o no y cuál es la diferencia de cada uno de los modelos, porque por eso están observando allí diferentes modelos. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal, Hatu Cómputo, y quien les habla, su amigo Hatu. Te recomiendo que te suscribas y actives la campanita y me sigas también en las redes sociales. En las redes sociales, el 96% pidió este video, pero me ha asombrado que hice una pregunta técnica que si los sensores o todos los sensores se desactivan en modo sport. Modo sport donde el dron va a alcanzar su mayor velocidad porque los sensores de obstáculos se desactivan. Y el 72%, queridos amigos, hasta que revisé las estadísticas, dijo que sí. Y solamente un 28% hasta el momento dijeron que no. Pues esto es preocupante porque el 72% hasta allí no acertó. Así es, queridos amigos. Cuando tú activas el modo sport, se desactivan los sensores de obstáculo, mas no los sensores de posicionamiento. Una imagen habla más que mil palabras. Muy bien, ahí me siguen en pantalla y les voy a hacer la siguiente demostración para que queden claros los conceptos. Allí están activos los sensores de obstáculo, lo pueden ver en este icono. Así que si yo coloco la mano, por ejemplo, aquí, el dron reacciona. ¿Qué pasa si lo coloco en modo sport? Sistema de anticolisión no disponible y el icono se pone en rojo. Pero ¿qué pasa si vuelvo y coloco la mano abajo? Siguen reaccionando los sensores de posicionamiento. Miren. Y está, vamos a hacerlo de frente. En modo sport. ¿Sí pilla? Por eso la hermosa frase que me enseñó un amigo, el amigo Mauricio: el que cree se equivoca, el que sabe acierta. Si yo toco los iconos de obstáculo, me dice adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, no disponible. Pero los sensores de posicionamiento sí siguen activos y siguen funcionando. Así que ese porcentaje alto ya sabe cómo funcionan los sensores en este aspecto. ¿Y por qué es importante esto? Déjame aterrizo por el ruido. Bien, entonces, ¿por qué es importante saber que no todos los sensores se desactivan en modo sport? Porque para algunos creen que si desactivan el modo sport ya es suficiente para tú volar en medio de nubes o algo por el estilo. Entonces, lo que hay que entender, queridos amigos, primero es que no todas las nubes son buenas para volar. Hay diferentes tipos de nubes, eso se lo dejo de tarea que investigues, no lo voy a tocar aquí para no alargar el tema. Segundo, si estás con las nubes correctas o indicadas, es normal en su momento que si tú no tienes presente el comportamiento de los sensores de posicionamiento, no de los de obstáculos, porque efectivamente es bueno desactivarlos, el dron, cuando tú te quedas quieto, va a detectar las nubes
como un obstáculo. Te podrás mover a la derecha, izquierda y todo eso, pero cuando tratas de aterrizar, simplemente el dron, como ya le ha pasado a muchos y me lo escribía en mis redes sociales, va a empezar un aterrizaje inminente. Aterrizaje inminente que se puede controlar de acuerdo a ciertas circunstancias, en otras no. Y lo más interesante es que hay diferentes sensores de posicionamiento. De estos modelos que tengo aquí, el Mavic 3 y el Evo, o los drones de Evo, tienen unos sensores muy interesantes que facilitan volar en estas condiciones sin necesidad de hacer aterrizajes inminentes, y especialmente el Mavic 3. Esto es algo que no te lo han dicho, nadie ha comentado, y yo no te lo voy a contar, te lo voy a demostrar. Hay una nube que está allí cerca, vamos a volar hacia ella y miren lo que pasa cuando llego a esa nube sin desactivar los sensores. Muy bien, ahí por ejemplo se detuvo el dron, ¿sí? De manera automática. Y allí ha desactivado automáticamente los sensores, que es algo interesante y propio del Mavic 3 como tal. No lo he desactivado yo. Miren que está en modo normal y él de manera autónoma tomó esa decisión con las nubes. Miren, ahí se volvió a activar los sensores de manera autónoma, pero vuelvo y repito, esto es propio de el Mavic 3 y otros modelos que no se van a comportar de esta manera o esta forma. Ahí se detuvo, solo desactiva sensores automáticamente y ya me permite avanzar, pero igual vamos a sacarlo aquí. Muy bien, hasta aquí podemos ver que el Mavic 3 tiene una tecnología interesante frente a ciertas circunstancias. Hablemos de su IA. De manera automática, aunque el dron se frena por tener los sensores activados, automáticamente lo desactiva. Y luego al salir de allí, vuelve y que los activa. Esto no es algo que normalmente hagan otros modelos. Y miren que allí son los pequeños detalles que marcan la diferencia. Ahora, va un consejo muy importante. A la hora de volar bajo estas condiciones, evaluando otros aspectos que nos permiten tomar la decisión de que sí lo podemos hacer, y es que tú no puedes detenerte en medio de las nubes, tienes que hacer movimientos continuos. ¿Por qué? Porque si no los haces continuos, especialmente por la variedad de sensores, de acuerdo, hay drones que manejan sensores en la parte de abajo ultrasonido, otros que simplemente son cámaras, otros manejan infrarrojo, por ejemplo los mini, tú nunca vas a desactivar los sensores de abajo, y la mayoría de los drones no permiten desactivar los sensores en la parte de abajo. Entonces, si tú te detienes en medio de las nubes, vas a comprometer la seguridad de vuelo, porque el dron lo más probable detecte un punto cero allí cerca por el objeto contundente, entre comillas, que pueden ser las nubes para él. Entonces, si tú haces el movimiento directo y no te paras, sino que la atraviesas o algo por el estilo, normalmente no va a haber ningún tipo de problema. Así que en todos estos drones, la verdad que los mini, por su tipo de sensor, que maneja también dos sensores en la parte de abajo, pueden ser los que hay que tener mucho cuidado para volar bajo estas circunstancias. Ya lo he demostrado en otros videos hablando en el tema de altitud o muchos aspectos, pero en este también puede comprometerse un poquito si no tienes presente esto que acabo de explicar o mencionar. Pero definitivamente el Mavic 3 maneja muy bien la situación, y al tener sensores tipo cámara 360, su lectura la verdad que hace un muy buen trabajo, al igual que los drones de Evo,
que normalmente si tú le pones la mano abajo no tienen reacción hacia arriba, pero cuando vas a aterrizar sí detectan que es el suelo y aterriza de una manera mucho más tranquila. Pequeños detalles. Ahora, hay un detalle más. Yo soy de los que digo que DJI GO 4 es una aplicación más avanzada que DJI Fly, y a DJI Fly le toca seguir agregando funciones importantes que tiene DJI GO 4. El Mavic 2 se manipula con DJI GO 4 y esta aplicación sí nos permite desactivar los sensores de posicionamiento, ¿sí? Que está justamente en esta opción, a diferencia de DJI Fly, que no nos permite desactivar los sensores con estas opciones y precisiones. Ahora, hay otro factor importante, y es que en este vuelo que les voy a mostrar, vuelo en medio de montañas, y aunque ya lo he mencionado, recuerden que al volar cerca de las montañas tenemos unos efectos del viento al pegar con las montañas, barlovento, sotavento, etcétera, que no ahondo, también se lo dejo de tarea, mire el video o investigue. Debe ser conscientes a este fenómeno, porque si utilizo un dron que no resiste fuertes corrientes de aire, simplemente también va a comprometer la seguridad de vuelo. Y en este ejercicio van a ver cómo hay momentos que me salen mensajes, utilizo el Mavic 3, donde hay viento fuerte, pero eso es un titán, supera portar vientos de 12 metros por segundo. La verdad es que lo porto un poquito más por experiencia propia, pero debo ser muy consciente de ese fenómeno del viento cerca a las montañas. Y vamos a terminar con dos comentarios muy precisos para redondear, pero no sin antes darle las gracias a todos los amigos que se certificaron con su amigo Hatu en Bogotá. Fue un placer enorme, como siempre, poder conocer personas apasionadas por el tema de los drones y continuar con esa dinámica de saber de que siempre se puede aprender. Cuando usted cree que todas se las sabe e ignora las recomendaciones y lo que le puedan a uno enseñar, ahí empieza la hecatombe y se aprende, como decimos, a los trancos. Caso, y las personas que están interesadas en certificarse con nosotros se pueden comunicar a esta línea, ahí recibirá toda la información y la metodología que estamos utilizando, cursos avalados por la AeroCivil. Muy bien, entonces, con todo lo mencionado, les recomiendo que sepa cómo funcionan los sensores de su dron, porque créame que de acuerdo al tipo de sensores que usted tenga, así mismo va a ser la experiencia si lo llega a intentar. Segundo, no en todas nubes se puede hacer ese tipo de tomas, y definitivamente el Mavic 3 muestra la superioridad aquí en estos ejercicios por la forma como se comportó, pero estos son detalles que se pueden ver bajo estas circunstancias. Lo otro es hacer movimientos, es de cruzar, no es de quedarme en medio de ellos, no es para darle tiempo de pensar a los sensores de abajo. A los de los mini les pasa mucho cuando quieren pasar por un sitio estrecho, si pasan muy lento ven como el dron sube y al final termina en un accidente. Tiene que ser una velocidad constante que no le dé tiempo a los sensores de abajo de reaccionar, ¿ok? Eso es muy importante, y bueno, sobre todo siempre mucho sentido común, y esto fue pues porque las nubes realmente vinieron hacia nosotros. Espero que este video te haya sido útil, y si así es, no olvides darle un gran like. Si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes, porque estas son las pruebas que nos gusta manejar en campo real. Y finalizamos este video con algo que nos está pasando. Llevamos un día y medio en la carretera porque los indígenas cerraron caminos aquí dos, pero en vez de estresarme, miren el contenido que terminé sacando. Es decir, a los hijos de Dios todo lo que nos sucede es para bien. Lo que quiero decirle es que la vida
depende de la actitud con la que nosotros tenemos las cosas. Ánimo, métanle a sus proyectos, no se azaren, pa'lante es pa' allá, búsquele la vuelta y la solución a las cosas y sobre todo, muy buena vibra. Bye bye, nos vemos en la próxima, recordándoles que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bye bye.